Para la página electrónica del periódico NomilenioCasillas.com, el coronel Wilson Bravo de la Policía Muy Metropolitana. Especial para todos los acacireños, muy preocupado, pero sin embargo con unos resultados muy importantes. Fueron 39 capturas de estos delincuentes, asesinos de supuestas bandas criminales. Son asesinos, al parecer, de entre el bloque de Meta y de Pichada, de Pijar Bay, que han cometido muchos hechos y fueron capturados en las últimas horas. Entre esos, estos delincuentes. Por eso, los resultados de la policía han llegado hasta los más últimos de los delincuentes que han querido hacer de las suyas en nuestro Meta. Asimismo, se han dado unos golpes importantes en el tema del Frente 27, el Frente 53, que han hecho que caigan muchos delincuentes en manos de la justicia. Y por eso queremos darle esta gran noticia a Casillas, que estamos investigando, que estamos llegando y que todos estos delitos de pronto de sicariato han tenido que ver con algunos delincuentes especializados, digo yo, pero son en realidad organizados en una mafia, en una intención criminal, una empresa criminal para hacerle daño. No podemos permitir eso y por eso desde el señor director general de la policía, el cual ha presentado este gran resultado de las bandas criminales en todo el país y aquí en el Llano Oriental, se han dado los golpes que acabo de mencionar. Para el caso de nuestro abogado, lamento la situación, lamentamos y acompañamos a la familia, era un gran tipo, un gran hombre y esperamos que las investigaciones salgan lo más pronto posible. El señor alcalde ha propuesto ante el consejo y lo han autorizado una recompensa hasta de 10 millones de pesos. Eso nos va a permitir también pagar informaciones que estamos trabajando, que estamos recolectando. Sin embargo, mucha gente se ha acercado a darnos información que nos va a permitir dar con el paradero o dar con la identificación plena de estos delincuentes. Asimismo, se han aclarado muchos delitos acá, en las Casillas, aunque vamos en índice de delitos. A la par con el año pasado hemos disminuido en algunos de ellos. Para estas festividades tenemos una participación muy activa. Casillas es un centro turístico muy importante y estas fiestas las han hecho ustedes mismos, los acacireños, las han hecho tan importantes que todo el mundo tenemos que ver con Acacillas. Además de ser un gran amigo de esta Acacillas, del alcalde, de los concejales, de mucha gente acá, también tengo una vinculación directa como policía para estas festividades. La policía se va a vincular con 300 hombres más, los cuales van a estar en varias especialidades, tanto de civil, uniformados, infancia, adolescencia, inclusive tránsito. Porque es que el mayor, hay gente que se quiere automatar, se quiere suicidar, y en estado de embriaguez a veces andan a altas velocidades. Todos estos hechos que pasaron el año pasado, queremos prevenirlos y evitar que se cometan. El año pasado hubo y este año tenemos que evitar a toda costa que hayan asesinos, que hayan personas que quieran agredir a otros y esta sea la oportunidad. Por eso la Policía Nacional va a entrar total, va a entrar con caballos, con perritos, va a entrar con motos de tránsito, va a entrar con personal de infancia, con personal de inteligencia, con personal de policía judicial y sobre todo con personal de verde, que eso nos va a permitir neutralizar y acompañar las felices fiestas.